Fulmoto de Cuenca presenta Diseño Producciones de Poder a Poder. Estamos comentando que efectivamente se han hecho muchos errores en esta colonia, así que
Pues bueno, para dar las fichas que tienen que tener, las fichas que tienen que tener, por ejemplo, sí, de este lado, ya yo como ingeniero tengo un rato. Está también el arquitecto Jesús Jiménez Ventura, donde está Casal, de Servicios Públicos también, Comunicación Social, muchísimos departamentos de parte del equipo de su presidente, siempre presentes en todas las colonias. Y bueno, esta sección va a ser bien bonita, pero vamos a decirle a mucha gente que viene, le brindamos un fuerte aplauso y escuchamos la información de estos trabajos. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, hasta luego, señor presidente, presidente, con su permiso. Siguiendo las instrucciones de nuestro señor presidente, se construyó esta techumbre en el parque de esta colonia Iztaccíhuatl, habiendo un 200, más de 200 beneficiarios con esta obra, con una inversión total de 1.512.766 pesos con 37 centavos, provenientes del ramo 33 del fondo 3 del ejercicio fiscal 2024. Esta obra se llevó a cabo con recurso, como decimos, del fondo 3, lo cual quiere decir que esta, los vecinos no cooperaron, no tuvieron que hacer ninguna aportación, sino que todo fue con recurso de este fondo. La descripción de los trabajos son que se hicieron zapatas aisladas para poder alojar ahí las columnas son de acero, son vigas IPR para después recibir el canalón en el cual se aloja la lámina. Esta lámina Pinto es un calibre 22, es un arcotecho y en los dos extremos lleva una estructura, una cercha de acero también, la cual es a base de perfiles estructurales comerciales. Todo esto también se articuliza con pintura en toda la estructura, así como la pintura en las canchas y la limpieza final de esta obra. Esos son los trabajos a grosso modo que se realizaron en esta su cancha de esta colonia de Iztaccíhuatl. Gracias. Muchas gracias. Bueno, le toca a la señora Alejandra, en nombre de todos los vecinos amigos, para que nos brinde unas palabras. ¿Cuáles son los beneficios de esta techumbre, de este parque rehabilitado? Adelante, la escuchamos. Muchísimas gracias y pues que bien que sigamos con la obra que tiene el programa. Muchas gracias, los vecinos y los que de repente llegamos también, ¿no? Exactamente. Muy bien, están riéndose nosotros, obviamente, no sé nada. Siguen las personas que vienen en el espacio. Vamos a escuchar el mensaje precisamente de los anfitriones. El señor presidente Rodrigo Ramón, de la doctora Araceli García Garnica. Vamos a escuchar su mensaje a continuación y también pues más invitaciones, porque viene la velada, viene el desfile y muchas, muchas cosas más para la sociedad. Fuerte el aplauso para el arquitecto Rodrigo Luis Ramón López y la doctora Araceli García Garnica. Buenas tardes a todas y a todos. Nos da muchísimo gusto verlos tan contentos, a pesar de que todos estamos bien desvelados, estamos muy felices acá. Pues esta obra, de verdad, que en realidad que wow, qué increíble, la techumbre está muy bonita, no se le fue una mayasombra o algo así, como la estrella, está muy bonita, felicidades. Me acuerdo que cuando venimos a entregar juguetes o hacer eventos acá, hacía demasiado sol, creo que valió mucho la pena. Y pues me da mucho coraje que lo vayan a disfrutar otros. Pero entonces, para que no me dé coraje, vamos a hacer más pachangas acá para disfrutar la energía de siempre.
todos los vecinos. Estamos muy, pero muy contentos de estar aquí con ustedes acompañándolos en esta festividad del 16. Me decía la Liberta, pues le invitamos al 16 y le vamos a inaugurar de una vez la techumbre, porque es importante que la gente, estas 200, no son 200, pero familias, como bien dices, que son muy beneficiados, y que justamente, como dice Araceli, cuando veníamos los primeros años, estos tres, bueno, todos los años, venimos a repartir aquí juguetes, rosas, lechitas, yogur, fuera, a todos los niños, era de las situaciones que veíamos que faltaba. Por un lado los juegos, acuérdense que también estaba todo ya abandonado, destruido, hundido, acuérdense cómo se llamaba, de era una laguna completamente, pues ya aquí a la Liberta le pusimos sus juegos, por la necesidad de tanta gente que ya hay aquí, muchos días ahí pudiendo jugar con lo que ya estaba todo roto, por eso es de que nos animamos a los juegos. Y de ahí esta vez nos comprometimos con todas y todos ustedes a hacer la techumbre, porque por la situación del sol y que los niños y niñas querían jugar, que les hacía falta un lugar como de convivencia sana entre las familias, entre los vecinos, por eso es de que se siguió una muy buena inversión a favor de la niñez, de la adolescencia, de las personas adultas, de las personas mayores, por supuesto de toda la familia, porque eso es lo que le hemos estado apostando a este gobierno, a la familia, el núcleo principal, la célula principal de todo. Gracias a eso vamos a recobrar la seguridad, vamos a tener los valores al interior y vamos a hacer que estos niños y niñas que son muy felices, muy contentos, con una mente sana, continúen así hasta su edad adulta. No como el muerto, que ya lo perdimos, porque pues ya no tiene la mente de un niño, ¿verdad? Entonces, pues les agradecemos muchísimo. Ya iniciamos también con muchos drenajes en las ampliaciones también que no se les había hecho absolutamente. ¿Qué calles son? Río Salamanca. Río Salamanca, Río Lima, pasamos a la Avenida Huesca y el Pico de Rizaba. Río Salamanca. Río, es todo lo que vamos a hacer de drenajes aquí también en la colonia, completamente gratis, porque bueno, pues estamos a marchas forzadas estos cuatro meses que nos quedan. Valle Progreso, Calle Progreso, porque estamos queriendo hacer lo más que podamos en beneficio, porque por eso nos pusieron a trabajar por ustedes, por eso venimos y emanamos y somos precursores de Morena, justamente aquí con toda esta gran campaña que se hizo de trabajo estos tres años, y que bueno, pues dadas las circunstancias, las trampas, la mafia del poder lograron hacer sus trampas, y pues bueno, va a venir el PAN, PRI, PRD, RSP otra vez a robar todo lo que pueda. Así que es muy importante, señor, que para la continuidad de las obras de estos tres años sepamos y exijamos que necesitamos ver las mismas inversiones que se han hecho estos tres años en cada una de las colonias, porque eso va a hacer que no se corrompa, porque acuérdense que nosotros logramos tanto de recursos propios, tanta obra como nunca antes, gracias a que quitamos la corrupción dentro de las oficinas, dentro de los propios gobiernos. Eso nos educó, eso nos enseñó Andrés Manuel López Obrador, que también ayer dio su grito y lo dijo muy claro: muera la corrupción, muera los malos gobiernos y los malos gobernantes, y viva la familia, viva la mujer, los pueblos indígenas, el trabajo, viva la cuarta transformación, viva el amor, así es, porque eso es lo que vamos a estar nosotros trabajando. No se van a olvidar de nosotros, aquí estaremos, no crean que nos van a perder tan fácil, pues no es un adiós sino un hasta pronto, y tres años se pasan muy rápido, así que recuerden, hay que seguir empujando esta cuarta transformación del país, de todo Morena, que todos los ciudadanos somos de Morena y que hemos visto los grandes beneficios. Así que a López Obrador dos veces le robaron la elección, ahora nosotros pues ya hemos echado una, pero vamos a seguir trabajando y vamos a seguir apoyando a los próximos que quieran trabajar por Morena. Y así como dice la playerita, es tiempo de mujeres, pues ahí apoyan a la serie, ahí se las encargo, ¿eh?
presidente, gracias por ese mensaje, doctor Garceli. Lo que claro, vamos a hacer el corte.